Okay, so it's a bit of a mess tonight. Um, welcome, guys. Welcome back to our classes. Um, I hope you guys are doing great. I think I'm seeing some new faces right now. I'm not sure, but I think I'm seeing some new faces. But it's great to have you all here and ready to learn. Um, hopefully, you're not facing any problems with the weather, which I think has been affecting some places in our country. Uh, but hopefully you're not one of those places and you're doing just fine um, bueno buenas noches una vez más bienvenidos a la, a la clase y pues eh, no sé si sea a mi parecer pero creo que tenemos una cara que no había visto antes aunque puede ser que tal vez era que no había activado la cámara previamente ya vamos a ver um, pero pues eh, espero que nadie esté siendo afectado en este momento también por la situación del clima, verdad? Que en algunos lugares he sabido que casi todo el día ha estado bien complicado. Eh, espero que en su situación no sea esa. Si alguien en algún momento se desconecta, yo no creo que vaya a tener ese problema hoy. Casi siempre cuando cuando vaya a ver ese tipo de situación, yo les voy a dejar saber. Porque en mi zona eh, casi siempre que hay tormenta se desconecta la, la energía, entonces y pues sí, verdad. Tenemos eh, como esos parones en la clase. Esperemos que eso no suceda y que podamos desarrollar la clase en orden y todo bien. So, um, today we're to start by asking some of you guys how are you doing, how how is life going, and uh, more specifically, how is let's say your job. Yeah, so today we're going to talk about your job. Like, how is your life at work going right now? um Let's see, Janita, how is your job doing uh, these days? Um, hot. Hot? Sí. Your job? Eh, ¿conse el job? Sabemos ya qué significa? Trabajo. Oh, okay 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 so your job is is hot these days yes <laughs> oh sad do you drink a lot of water during the day mm, a, little. a little bit okay at least i mean we try you know to like keep yes. fresh and drink water yeah because with this worm and everything it's really bad for our health and and yeah our body as a whole um okay juliana i think you juliana? work right How's is, how's is your job doing so far, or around these days? Um, it's difficult at um, the moment. Okay, so it's difficult for times. Yeah, that happens. You for know, time. there are times when it's when it's hard, but hopefully those days are not gonna last too long. Esperemos que eso pase pronto y ya luego, verdad, no sea tan complicado. Aunque a veces se vuelve rutina enfrentarse a problemas así complicados all the yes, yes. yeah so yeah i mean all we have to do is just keep pushing so keep pushing <laughs> okay um let's hear from medium medium how is your job doing these days no comprendo muy bien lo, la pregunta Okay, la pregunta es cómo es, te está yendo tu trabajo en estos días. Okay. Yeah. Hello. So how is your job doing, Medium? Okay. So we are not getting an answer from Medium oh. right now. Hopefully oh, we. Hello. 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 Yeah? yeah. Okay. So, tell me. So so, so. so so Ok, más o menos. Casi nunca, eh, eso es una cosa que por eso a veces me gusta preguntar, fíjense, porque es complicado que alguien, o bien difícil que alguien diga, oh, I'm doing great with my job, I'm feeling amazing with my job. Uh, tell me, Judy, for example, how is your job doing these days? Well, um. hi hi everybody hi <laughs> um, about my my job yeah always is interesting from okay. monday to friday i work from, uh, from monday to friday and all day there are very similar and send emails and take call mm -hmm. and, um, so it's interesting interesting Okay, great. So you're having an interesting time. I am asking you this because last night I was talking to Elena. I think you know Elena, right? Creo que sí si conocen a la señora Elena o no tuvieron ahorita el chance de conocerla antes de iniciar el proceso. Ella por lo general es quien hace como las reuniones y es como por decir así la directora del proceso de inglés corporativo. So um, I, was, I was telling her, because I'm kind of new, o sea, no soy tan, tan longevo en este, en este proceso de inglés corporativo, pero lo estaba comentando a ella, o sea, que le agradezco la oportunidad, porque me gusta bastante eh, el acercamiento que tiene este tipo de programa. Y, pues, por, en lo personal, yo sí estoy disfrutando, eh, ¿verdad?, el, el chance que tengo de interactuar con ustedes. So, hopefully, you guys are feeling the same, ¿sí? Esperemos que, que sea recíproco. Bueno, eh, these, yes. de cierta forma, estaba queriendo también utilizar these, ya que es parte del tema de lo que vamos a cubrir esta noche. Vamos a terminar primero un poco de ejemplos con objects that we normally have on our bags or wallets or purses. And then we're going to move on to these and these. Sí, luego vamos a hablar un poco acerca de questions with uh, yes no questions or where questions with be. Y eso también incluirá una pequeña conversación. Pero antes de llegar a eso, tenía una pregunta de hace rato que alguien quería conocer acerca de este tema. It would be section uh, 2.10 or 2.10, sí, sección 2.10. Y este es uno de los ejercicios que se presentan, ¿verdad?, después de terminar el tema de las prepositions, que es el tema que esperemos eh, completar mañana. Ok, so, prepositions is a very important thing porque nos habla acerca de la locación, donde se encuentra algo en un momento específico. Cuando hablamos de preposiciones de lugar. Sí, porque también hay algunas que son preposiciones de tiempo, que esas también hablan acerca de cuándo algo sucedió. Pero las que vamos a estudiar de momento son preposiciones of place. Esas indican la posición de algo, ¿verdad? So we have a picture. Esta imagen será nuestra guía para poder completar las diferentes oraciones. En este ejercicio en específico, todas las oraciones van a venir siendo similares. No van a haber oraciones que cambien. Eh, a gran manera, como el ejercicio que habíamos practicado eh, la semana pasada. So, we have the first one, it's a very simple one. ¿sí? The books are in the book bag. Y de hecho, ustedes tienen el chance en este para poder escuchar un audio que está al final. No debería decirles eso, pero ya se los dije para que tengan una idea también de dónde están las cosas. Ahí lo único que se nos podría complicar quizás sea cómo se van a spell everything. ¿sí? So, the books are in the book bag. Puede haber otras opciones para esto. Puede ser backpack y así, pero en esta ocasión vamos a irnos con el book bag. Eso, esta preposición in, se utiliza para hablar cuando algo, ¿verdad? Está dentro de otra cosa, ¿sí? Like, for example, all of you, I suppose, are in your house, ¿sí? O sea, porque están dentro de su casa. Um, I think, normally, your ID or your DUI is in your wallet. O sea, por lo general considero yo que su, su DUI está en su cartera, ¿verdad? Entonces, cuando algo está dentro de otra cosa, we use the preposition in. Now, the question here goes with the rest of these um, sentences. Las demás son las que les nos estaban complicando. Solo se las voy a decir esta vez, no las voy a, a escribir necesariamente. So we have uh, the DVD player. Yeah, the DVD player is next to the TV or next to the television. Allí el sistema puede reconocer ambas opciones, next to the TV or next to the television. Then we have the map is um, under the, uh, the newspaper. Yeah, the map is under the newspaper. Manuel, tell me. Oh, you're on mute. There you go. Ah, yo quería este que me aclarara ese punto uh -huh. este yo cuando estaba resolviendo esa parte uh -huh. eh, justamente ahí eh, television o TV no me lo aceptaba la, 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 la clase de respuesta que yo quería dar así le ponía TV me este me lo me lo negaba le ponía television, también o sea, al final, sí. esa la dejé sin así como que si sí, no, la, no la contesté porque no me la aceptó de, de ninguna manera. Ok. Um, pero la colocábamos así con mayúsculas, el TV. Sí, así como... la ah. colocé con mayúscula, minúscula, todo y no me la aceptó. Otra cosa, ¿el punto le ponía punto al final después de TV? nada le ponía punto le quitaba, le quitaba punto, el punto. No lo Ok, eso sí está raro sí, <laughs> eso sí está raro es sí raro. la verdad eso sí me parece bastante extraño porque no debería haber tenido ese problema porque ajá si se fijan acá o sea la, yo les dije que solamente la, la primera que, verdad pero es la esto... única que dije sin contestar porque la verdad nunca no me aceptó ningún tipo de de, de de formato de escritura ajá vamos a probar a ver si lo puedo otra cosa a veces también la que pueden usar es irse all caps. ¿sí? O sea, lo pueden hacer también así. Cuando tengan problemas, pueden hacerlo all caps, porque es otra de las de las opciones que tiene el sistema. Todo mayúsculas. ¿sí? Next to the, ooh, to the television. Eso puede ser otra de las opciones. Vamos a ver si no quedó mal si no me hace quedar mal el sistema, no, ahí está, o caps, también así, cuando lleguen a un punto en el cual ya se frustraron y es como que intenté todo, teacher, y yo sé que estoy correcto con lo que estoy pensando, escuché el audio y el audio también me da la razón, eh, puedo intentar hacerlo así, o sea, porque aquí probablemente no va a haber falla, o sea, no va a estar como que el sistema reconoce algo malo, y también lo que les voy a recomendar es asegúrense de, de que han borrado todo clase de espacio que pueda haber, o sea, ustedes tienen ahí el cursor y denle al back, 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 backspace o a delete eh, unas cuatro o cinco veces para asegurarse que también los espacios que por accidente podemos colocar estén borrados para que el sistema reconozca todo bien. Bueno, continuando ¿verdad? con lo que, estaba, lo que les estaba mencionando, we have the number four, it will be the chair, yeah, number four, the chair is behind, behind the desk, the chair is behind the desk, then we have the wallet, the wallet is on the purse, sí, porque está sobre la cartera. So, cuando algo está sobre, it's on. Uh, and then we have the cell phone is in front of the address book. Yeah, so the cell phone is in front of the address book. Y aquí, como les comentaba, tienen la opción al final, cuando ustedes ya hayan culminado con el ejercicio, o si en algún momento necesitan una guía extra, de poder escuchar este audio que les irá, irá dando ya como una opción o una um, forma más clara, ¿verdad? Para que ustedes se aseguren que sí lo estamos haciendo de manera correcta. Ya el único reto para ustedes sería el poder escribirlo bien. Bueno, um, entonces esa era la duda que había hoy eh, acerca de la plataforma. No sé si alguien presente una diferente, alguien tenga una otra duda o todo lo demás está claro hasta ahorita. Me alegra de saber que muchos estaban asintiendo de forma que entiendo que han estado trabajando hasta este punto, así que eso es algo bueno. Um, pero bueno, lo que sí también es que yo estoy un poquito atrasado con algunos de los temas, ya que nos ponemos a veces a tratar uh, cosas aparte, ¿verdad? Pero bueno, vamos hoy sí. Oh, Ana, perdón, coménteme. Hola. Eh, yo en esas. en esas. No, tu, tuve dificultad con dos, que de hecho le tomé captura y se las envié a usted para que viera porque uh -huh. no hubo manera. Yo intenté de todas las formas posibles uh -huh. de responder, pero no me aceptó ninguna. De hecho, yo creo que las la dije así, una mala porque no me dejaba pasar para otra cosa. Uh -huh. Pero igual, creo que eh, siempre tienen el chance de poder regresar, o sea, intentarlo una vez más. Um, uh -huh. Así que, ajá, lo puede intentar luego. Y así como con todo mayúsculo para, para ver cómo, cómo nos va con esa opción también. Judy, tell me. Thank you. You're welcome. Yo con esa parte también peleé bastante tiempo, pero sí lo logré. Se le puso tóxica la parte esa, la sección 2.10. Uh -huh. <laughs> sí, es que sí, pero... hay algunas que a veces sucede eso, que tienen como medios errores en la, en la codificación. Sí, yo lo que hice fue como me relajé, no lo voy a dejar esa que me está dando problemas, continué y luego regresé y ya lo logré. Ok, hizo el, 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 el um, namaste. <laughs> Relajación y luego vamos a intentarlo otra vez. Súper bien, me gusta eso de verdad, ver que han estado avanzando, eso es algo muy, muy bueno. Así que espero que continúe siendo el caso, ¿verdad? Porque como les comentaba desde el primer día, eso será lo que demuestre que ustedes han completado el curso, no necesariamente solo la presencia acá, aunque también es importante por lo mismo de la auditoría que estamos teniendo de manera constante, que pues las personas de INSAFOR casi siempre están eh, revisando, ¿verdad? La cantidad de, de estudiantes que están presentes, ellos se encargan de, de pasar lista, algo que antes... Eh, creo que ustedes no han estado en corporativo antes, ¿verdad? Pero se supone que antes había muchos teachers que gastaban hasta media hora pasando lista. Entonces, sí, ahí se iba el rato y no, no hablaban absolutamente nada de los temas. Ahora ya es algo que nos evitamos y que InstaForce se, enc se encarga de eso, pero eso pone un poquito más de peso en ustedes y en la presencia, ¿verdad? En las clases. Bueno. Anoche estábamos hablando un poco acerca de los artículos y cómo los vamos a estar utilizando en diferentes momentos, cuando corresponda, por ejemplo, utilizar um, A o A, depende cómo lo pronuncien, and y the, and the, dependiendo de la situación, ¿verdad? Entonces, yo ahora quería que ustedes me den sus opciones de cosas que no mencionamos acá. Acá tenemos, por ejemplo, Um, hairbrush, que sería un cepillo para el pelo, an address book, que sería una agenda, a uh, camera, una cámara, keys, llaves, a wallet, que vendría siendo una billetera, sunglasses, que son lentes de sol. Estos sunglasses igual lo vamos a, a tomar como si fuese regular glasses o or, or kind of like doctor um, glasses, a CD player and a cell phone. Esas son las opciones que ya tenemos fuera. Ahora yo quiero conocer qué otras cosas ustedes cargan en sus carteras, en sus mochilas de manera general. Judy, tell me. A makeup. Ok, mm -hmm. makeup. Yeah. Mm -hmm. We would, would not say a makeup, porque no. si lo decimos así, sería solo un makeup. Mm -hmm. uh -huh. No, es makeup. Entonces sería makeup, mm -hmm. yeah, just makeup. Sí. Money, money. Okay. No, Money, mm -hmm. Ana creo que venía con eso ya. Yeah. Okay, money. Um, mm -hmm. Let's see, uh, Elvis. Okay. Uh, a sweater. A sweater. Yes. A sweater. Okay. Sweater. Um, Shayla. Oh, you're still on mute. Okay, there we go. What else do you carry on your bag? Como... No sé por qué no logro escucharle. Eh, pues ya está eh, sin, sin mudo, pero no lo logro escuchar. Si quiere lo puede también enviar por el chat. Oh, now I can. Okay, ahora sí creo que ya se escucha. No, igual no logro escucharle. Ok, Alba. What is your option? Pure. What is it? Pure. Pure, sanitizer, health. Oh, sanitizer. Like hand sanitizer. Yes, pure. Uh huh. Oh, purel. Oh, pure purel. Yeah, purel. Yeah, yeah, this one purel. There we go. Thanks. That's right. Hoy hoy todos tenemos también el Purell eh, ahí cerca, ¿verdad? O el o el, el sanitizer. Um, Ana, Ana veo que está que quiere, que no quiere, alza la mano, baja la mano. Ahí está como que entra, okay. se baja. Eh, okay, uh, what else la, did you think? That's a tablet. Oh, okay. Tablet. Sure. That's that's something you carry in your backpack, so or in your bag. So a tablet. Um, Jorge, tell me Jorge. Identification. Ok, ID or identification card. Identification card. Oh, wait. Identification. Oh, sorry. Yeah, identification card. O simplemente el recortado le ponemos utilizar solamente como ID. Maquillaje. Sí. Ok, maquillaje ya lo tenemos acá. Makeup, alguien que estaba mencionando maquillaje. Este sería. Cover la... months. What was that? Month. Cover Cover. Wait. Uh, um, a mirror. Oh, eso sería a face mask. A face mask. Yeah, face, okay. mask. Sí, mm -hmm. face mask. Sí, face mask. Ajá, cubrebocas, face mask. Estábamos tratando de traducir literal, ¿verdad? <laughs> ok, si lo quieres decir así, vendría siendo algo así como mouth cover, pero eso es más como cosas oh, para, sí, sí, para sí, sí. animales o así, pero no necesariamente los humanos vamos a utilizar um, ese tipo de cosas. Teníamos a mirror, a, ok, alguien, Sheila, vamos a tener que corregir una pequeña parte, ¿sí? Ok, sería mirror con R al final. Y luego, esta otra, basada en lo que aprendimos anoche, que cuando el siguiente sonido, ¿verdad?, corresponde a una letra um, vocal, vamos a utilizar an. Entonces, sería an umbrella. ¿sí? Pero muy buenos ejemplos. A mirror and an umbrella. Uh, and then we have credit card. Muy bien, eso también podríamos utilizar el, el, el artículo a credit card, a menos que ustedes carguen varias a credit card o podría ser credit cards. Si ustedes cargan varias, entonces sería credit cards. Muy bien, voy a ir pegando. Uy, perdón. Esto por acá, porque veo que vamos a tener más ejemplos y eso es muy bueno. Mientras más mejor, porque así practicamos y aumentamos el vocabulario, que es una parte muy, muy, muy primordial del inglés. Um, we have a charger. There you go. Mirror and umbrella. Nice. Thank you, Sheila, for rectifying. Okay, uh, vamos a borrar esto. Vamos a oh. Perdón ¿Cómo dices corta uña en English teacher? Uh, it will be a nail clipper. Nail <laughs> clipper. Yeah. A charger. Uh nail clipper. Okay, eso es una, una cosa extraña que cargar en la nail clipper. Um, okay. Ooh, pens. There we pens. go. yeah pens that's another common thing um let me think oh yeah i i have one one example i think almost everyone carries some of these these days or earphones or headphones right. depending on on each of you liquid paper t-shirt that would be a weird thing but yeah Ok, Manuel, no sé si ustedes aquí tienen tiene sonido al fondo, no, o es, ah, no, creo que es Stephanie. Ok, ya, creo que era Stephanie. Es que les pedido siempre, ¿verdad? Que tengamos el micrófono apagado cuando no vamos a participar mayormente a los que tengan música alrededor, porque si no, luego tenemos ya problemas con, uh, tenemos problemas con um, lo que sería eh, YouTube a la hora de subir el video. Okay, um, Jorge. What was your example, Jorge? Calculator. Calculator. Good. Calculator. Nice. So that's another thing. So we have makeup, money, sweater, Purell, a tablet, a book. Good. A book. Oh, uh, aquí también conste. Um, tendría que ser a calculator. Así que, ajá, porque solamente cargamos una por lo general, verdad? Recordemos que. Es necesario, cuando vamos a hablar de una cosa, utilizar el artículo A cuando corresponde, uh, o an, en el caso, ¿verdad?, de las que tienen como inicio la siguiente, una, eh, una letra vocálica. Bueno, eh, we have chance for a few more examples, así que si alguien piensa en algún otro ejemplo, podemos agregarlo en este momento. Ya más adelante ya no va a haber chance. The liquid paper. Too, teacher. Oh yeah, sorry, the liquid paper. Eso no pensaba no agregarlo porque no sé, that, that's kind of weird though. <laughs> do you really carry liquid paper? Manuel, yo lo cargo. You do? Oh, okay. Okay, good. Profe, y el perfume? Oh yeah, that's right. Okay, bueno, ahorita de hecho vamos a aprender acerca de algo que una consulta a liquid paper oh. es que a veces okay um, dijeron el perfume verdad a perfume también a colón sí hay Leonche. una diferencia entre estas dos tenemos que um, oh alguien mencionó Pencil Sharpener. Pencil Sharpener también, que sería la sacapuntas. Bueno, antes de movernos un poquito, ya le voy a dar la palabra a Elena. Eh, quería comentarles una diferencia que existe entre estas dos. Nadie mencionó colón, pero yo lo agregué porque es algo que considero importante que conozcan. Muy bien, perfume sería la forma más fácil, ¿verdad? Para poder hablar del perfume o lo que en otros momentos llamamos la loción, ¿sí? Pero... Eh, perfume es utilizado solamente con uno de los dos géneros. Perfume es lo que utilizan las chicas, sí, y cologne es lo que utilizamos nosotros los chicos. Esto viene de que eh, los perfumes, por lo general, tienen un olor mucho más floral, mucho más femenino. Entonces, tienden a ser más suaves. En cambio, los colognes tienen ese, ese olor distintivo, ¿verdad? Que los hace un poco más fuertes. Así que um, cuando ustedes expliquen, hagan la diferencia, ¿verdad? Un hombre utiliza cologne. So if he wants, and the girl will um, wear normally. Esta es otra de las cosas también que con el perfume decimos wear, como si fuese una, una pieza de ropa. ¿sí? No decimos um, use or apply, sino que también es wear. Cuando ustedes notan que alguien no está utilizando perfume ese día, you can say he's not wearing cologne or she's not wearing perfume today. Sí. Um, bueno, pencil sharpener, uh, Elena, what was your example? Eh, mi pregunta es, si yo quiero decir eh, quiero utilizar una loción, tengo que decir cómo? Um, como si tú quieres pedirle la loción de alguien. Eh, eh, o sea, que yo quiero eh, comprar una loción para mí. ¿Ok? Oh, ok. Um, I want to buy a perfume. Perfume. Yeah. Perfume, sí. Pero y, si, si quiero comprar una loción para, um, para mi esposo, un, por ejemplo. Um, I would like to buy a cologne for my husband. Ahí usted explica. O sea, si quiere decir verdad, para que no la vean extraño, usted explica. For my husband. O for my co Si es para un, para un compañero de trabajo. My husband, cologne. Uh, a cologne for my husband. Sí. Cologne for my husband. For, for, oh, my sí. husband. Sí, for my husband. I want a cologne for my husband. Ok, um, o para un compañero del trabajo. Pero si yo, quiero, si yo quiero pronunciar como un... Eh, bueno, ya sabemos que existe en este... Eh, probably, eh, madera eh, fresh, fresh eh, qué más este porque existen varios aromas no uh -huh. entonces si yo quiero decir un um, fresh eh, uy como está en movimiento se le, se le traba bastante y ahorita la perdimos, Elena. Bueno, um, Hola. ya, ya, ya. Ahorita creo que está pasando en una zona de no muy buena señal, Elena. Si quieren un momento, continuamos. Um, a ver, en el caso de Elvis, aquí estaba ya Earphones. Este es el ejemplo que yo les había colocado, que ni siquiera se los mencioné. Aquí está Earphones. Um, <laughs> hay una diferencia entre los Earphones y los Headphones, ¿sí? Los earphones son los que utilizamos dentro de la oreja, los earphones. Luego, los headphones son los que van alrededor de la oreja, como los que está utilizando, creo, no estoy seguro si son así los de Elvis o oh, no Elvis. No, es un gorro. Es era like a like a hat? a hat. Oh, that's a hat. Okay. Um, what else? What was your example? Sorry. Eh, no, no es ejemplo, es una pregunta. Oh, okay. eh, Con respecto a la la palabra de perfume o, o uh -huh. a la hora que uno dice yo estoy usando perfume, se ocupa la misma regla de cuando dice yo estoy usando una ropa, se dice wearing sí. o se dice using. Sí. sí, fue lo que mencioné hace un momento, que ustedes ah. utilizan la misma palabra. Si ustedes van a decir I'm wearing perfume, o I mean, I'm wearing cologne today. Uh, o uh -huh. puedes decir, en caso que se te olvide, I forgot to wear my cologne today se me olvidó aplicarme o sea en español verdad lo decimos así pero en inglés sería utilizar sí o ponerme Ajá. entonces se utiliza la misma palabra porque se toma de esa forma ya que es como un atributo de la ropa y que lo vas a tener como todo el día sobre ti el olor a, a, a tu loción um, así que por eso es importante pues sí verdad que se mencione como de esa forma where sí porque lo vas a tener como todo el rato contigo okay ahora otra cosa que espero que también la vayan a recordar we have this a uh, lotion sí muchas chicas creo que cargan esto nosotros no sé pocos pocos um, compañeros he conocido que carguen lotion pero saben qué es un lotion carla do you know what is lotion Sheila You guys know what is lotion? Porque ahorita les estaba hablando acerca de perfume, ¿verdad? Y no sería lo mismo. Janila, um, do you know what is lotion? Oh, Anayansi le alzó la mano. Okay, Anayansi, what is lotion? Loción. ¡Uh, no! El perfume sería la única palabra que vamos a utilizar para la loción. Y esto se los menciono ya que esta es una de esos, esas palabras conocidas como false cognates. Sí, los cognates son como palabras que se parecen, ya sea en pronunciación o en escritura, a las palabras del otro idioma, pero que no tienen para nada un significado eh, similar. Cuando hablamos de lotion, estamos hablando acerca de la crema la crema del cuerpo, la que utilizamos por lo general así, o sea, que nos aplicamos ¿verdad? Eh, en la mañana, qué sé yo, en el momento en el que sentimos reseca la piel, we apply some lotion. Así que esa sí se apply, eso sí, que la lotion sí se apply. Esa no necesariamente se wear, sino que esa se apply. You apply lotion, you don't necessarily wear lotion. El cologne or perfume, ese sí. Jorge, Oh, uh, You're on mute, Jorge. Está en el mudo aún. Eh, eh, cuando hablamos de lotion eh, podemos decir lotion body, o sea para cuerpo. Body lotion. Sí, sería body, body lotion. lotion body lotion. There we go. Body lotion. Porque sí. podría haber Face Lotion también. Ajá, uh -huh. you have Face Lotion, you have Dry Skin Lotion, que esas es son como más específicas, ¿verdad? Como para la piel reseca y así existe una un infinidad de como nombres que se le van a, agregando, pero el más común sería a Body Lotion y ese es como la, la crema corporal, ¿verdad? Que o sea, ustedes pueden utilizarla simplemente como para mantener su piel um, humectada y ajá, uh -huh, súper, súper suavecita como siempre la tienen. So, yeah, lotion, eh, solo para que no tengan esa confusión, que después ustedes digan, oh, I'm going to apply lotion y estemos hablando acerca del perfume o acerca del colón en el caso de los chicos. Por eso, básicamente, era que les, les quería presentar ese, um, ese ejemplo. Yep, y es de ahí, Juliana, donde viene el nombre de body lotion. Yes, you're right. OK, uh, facial towels podría ser, Miriam. Al contrario, no towels facial, sino facial towels. Um, entonces, una vez más, haciendo una recapitulación de las cosas que por lo general cargamos en nuestras bags. We have makeup, sí, es el, el maquillaje, money, que es dinero, a sweater, eh, yo antes solía usar o cargar lo mismo, es como una sudadera o un, um, un suéter. Then we have Purell, que es una marca específica para el hand sanitizer. Uh, we have a tablet, yeah, a tablet, a phone, you guys can carry all that. An ID, que en Estados Unidos, esto mismo, ID, puede ser la identificación para el driver's license. Um, we have a face mask, almost all of us carry face masks now in our bags. A mirror, sí, un espejo, face mask, sería mascarilla, o, o, o como fue que mencionó, um, tapabocas, fue lo que mencionó Manuel. So we have face mask or... Um, yeah, that will be the, like the only example in English, but in Spanish lo podemos llamar, en ¿verdad? Mascarilla o tapabocas. A mirror, el espejo. An umbrella, es muy importante en estos días, que sería eh, una sombrilla. Um, we have credit cards. Esta decidí colocarla así en plural para no necesariamente usar el, um, el A. Then we have a charger, un cargador. Sí, credit cards serían las tarjetas de crédito. Aunque conste en inglés, ...casi nunca se dice debit cards... ...es como ya entendido... ...o sea que ustedes están hablando de sus tarjetas... ...porque a mí por ejemplo... ...me gusta bastante hacer la diferenciación... ...a cada rato cuando yo digo... ...no, es que pago con la tarjeta... ...hay personas que creen que es de crédito... ...no necesariamente... ...por lo general, o sea en español como que sí... Um, se, ...es más común que se explique... ...la diferencia entre debit y credit... ...en inglés... ...así se va de una vez, o sea uno siempre dice credit card... ...o card nada más... Y no necesariamente tiene como que explicar qué tipo de tarjeta es. Then we have a charger, un cargador. A nail clipper, un corta uñas. Pens, lapiceros en general, un solo desorden ahí, toda la cartera manchada, toda la mochila manchada también. Uh, headphones, o esos serían los auriculares, como los que van sobre la cabeza. Y el ejemplo que yo había colocado, que eran los earphones, ¿sí? Estos tienen unos compañeritos también, que son los Earbuds. Eso es como lo, 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 lo trendy, ¿sí? lo que ahora está más común, Earbuds. Que estos son los que van completamente así ya dentro de la oreja y que no tienen necesariamente cables, los ear, uh, Earbuds. Earbud. Uh, a calculator, una calculadora. A book, un libro liquid paper, este es el corrector, que de hecho sí es bastante handy ahora que lo pienso. A perfume en el caso de las chicas, o sea, un perfume, a cologne en el caso de los hombres, que lo podemos traducir como una loción también. A pencil sharpener, un sacapuntas, driver's license, la licencia de conductor and a body lotion, que sería así como una crema corporal. So, those are some of the examples. Cada uno de ustedes podrá, verdad, agregar los suyos a su lista, pero estos nos dan una idea de las cosas que por lo general cargamos en nuestras mochilas o en nuestras carteras. Um, ¿Quién estaba haciendo este arte de aquí? No sé quién fue el que eh, hizo esto, pero vamos a ver cómo se puede borrar. Ok. Drawings. Oh, there we go. Nice. Ok, um, so now we are going to move to these and these. Ahí hay una diferencia de pronunciación, sobre todo esta se presenta en lo largo que, que es la I. El primero solamente es this, así fácil, this. En cambio, el segundo se pronuncia como these, these. Sí, entonces espero que eso no nos vaya a causar mucho problema. Ahorita vamos a escuchar ya cómo lo, cómo lo pronunciamos. Um, so, this... And these. This is. Um, esto es como la forma más común en la que se utiliza, ¿verdad? Y aquí también se aclara que este se, se va a usar para los singulares. Recordemos que en la partícula del verbo be, is, se utiliza para los singulares. En cambio, are viene usándose para los plurales. Ok, so we have. Uh, this is. It is used to identify a specific person or thing. Close at hand or being indicated or experienced. Muy bien, esta es la definición para this is. Se utiliza para identificar una persona o cosa que está cerca eh, o a nuestro alcance. O también para indicar algo que ya se ha experimentado. Eso es más que todo um, cuando ustedes están contando una historia. ¿sí? O sea, ustedes pueden decir... This is something that happened to me the other day. Esto es algo que me pasó a mí la vez pasada. O sea, o, o hace unos días. Sí, entonces, para eso también se utiliza el this is. Por eso, aclarado una vez, ¿verdad? When you are going to talk about something that has been experienced, you can guys um, always use it like that. Like, this is um, like a story that happened to my cousin. La, la, la cobertura de siempre, ¿verdad? Decir, no, a mi primo le pasó. Luego tenemos el these are. These are. It is used to identify two or more specific persons or things close at hand or being indicated or experienced. Okay. Eh, perdón, alguien está teniendo. Oh, Stephanie again. Um. Sorry, guys. I'm trying to mute her, but it won't let me. Oh, there we go. Oh, so these are. It would. Go with plurals, se va a utilizar con los plurales y puede identificar dos o más personas o cosas que estén a nuestro alcance, o sea que estén cerca o incluso que las esté tocando. And um, also indicates experiences o cosas que nos hayan sucedido, sí, o sea por lo general es para utilizado para eso, para poder señalar algo. Entonces con esto utilizamos mucho el dedo. Um, ahora aquí va otro de los ejemplos de palabras que a veces tenemos alrededor que me gusta utilizar pero creo que para esto voy a tener que apagar un poquito el background y van a tener que ver mi surrounding, así que ahora no solo ustedes, there we go ok, aquí en la cocina uh, so, here we go for example, this is a water bottle See? this is a water bottle Bastante sencillo, ¿verdad? This is a water bottle. Hay una diferencia entre water bottle and this one. This is bottled water. Sí. Esta es una palabra, una frase que a mí se me complicó bastante cuando estaba aprendiendo inglés, cuando estaba en Estados Unidos y escuchaba que decían bottled water y water bottle. Sí. Bottled water, water bottle. Porque en inglés, recordemos que los adjetivos casi siempre vienen antes de el nombre que describen. Entonces, cuando decimos bottled water, el, la palabra bottled va en pasado, lo que significa que es un adjetivo y eh, se está indicando que el agua está embotellada. Entonces, por eso decimos bottled water. Así que cuando hablemos de agua embotellada será bottled water. Ahorita lo voy a enviar en el chat. Uh Let me see. Bottled water. Bottle. Bottled water. And then the other one is water uh, bottle. A water bottle. ¿Qué sería esto? Sí, una botella que ustedes. Pueden refiliar con agua o con cualquier cosa. Y esa es una de las diferencias también, que cuando ustedes hablan de water bottle, um, estamos hablando de simplemente un recipiente y que por lo general, ¿verdad? Se espera que se cargue agua en él, pero ustedes pueden tener ahí su café o cosas así. Aunque cuando es algo diseñado específicamente para café, se le va a dar el nombre de mug. ¿sí? Sería un coffee mug. Um, sería un coffee mug, like that. Coffee mug. Pero, ajá, este sería entonces a water bottle and bottled water. Now, that is these. And then we have these. These are hot sauces. These are hot sauces. See, ¿Sí? tengo dos botes de chiles, so these are hot sauces. Son salsas picantes. These are peel jars. These are peel jars. O sea, Botes con uh, pastillas. Muy bien. Um, Alba, shoot it. En el caso eh, uno, ¿es bottle of water o bottle water? Bottle water. Es think of. Cuando usted, cuando usted está describiéndola, cuando usted pide una, sí ahí sí dice I want a bottle of water. I mean, ya, yeah, cuando usted está, está, está pidiendo una. Pero cuando lo va a describir nada más, esto es bottled water. Cuando, o sea, y como el tema ahorita, ¿verdad?, es describirlo. Estamos hablando de this is, ¿ya? So this is bottled Ajá. water. ¿Sí? And this is a water bottle. Pero Vaya, entonces, cuando yo quiero uno, que yo... ahí sí digo, Ajá. I want a bottle of water. ¿Sí? Ok. Ajá. Y la otra es, eh, the coffee mug es no solo la taza, sino Uy, se nos trabó pero espero que usted sí me pueda escuchar a mí y sí coffee mug ahora ha evolucionado un poco y ya también eh, yo escuché verdad personas en Estados Unidos que la utilizan que la utilizan para termos. hablar acerca de los termos ajá de los termos o tazas como con tazones un poquito grandes que tienen tapa como similares a los que nos facilitan en los restaurantes, o sea, ese tipo de tapas. Entonces, um, no esos ya son conocidos también como coffee mugs, no solamente la, la taza. La taza nada más es un mug, sí, muy, muy claro, ¿verdad? Pero eh, también ahora se puede utilizar para, para este tipo de cosas um, que, pues, sean térmicas o que mantengan las bebidas, ¿verdad? Dependiendo de la temperatura, calientes o frías. Jorge, no sé si tenía otra duda. Creo que alzó la mano otra vez, ¿verdad? Sí, este, vaya, está bien. Cuando nos referimos a, a agua, el water, uh -huh. pero digamos una botella de soda. Uh... Uh, eso no necesariamente lo explicamos. En ese caso eh, se, se facilita y solo decimos, tal vez lo explicamos. A sí, a uh, 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 I mí. Mean. Por lo general, dependiendo del contexto, como dónde estamos, es que vamos a... Hablar acerca de la soda, ¿verdad? O sea, por lo general solo vamos a decir: I want a soda. Sí, ahí puede ser que alguien les haga la oferta: Do you want it in can or in bottle? Ahí, ahí sí, ¿verdad? Ya ustedes pueden decidir: I want it in can, si ¿Sí? la quiero en, en lata. O I want it in, in, in bottle, la quiero en botella. Pero casi nunca se va a tener que describir eso. Por lo general será más que todo el agua. El agua es la que genera más ese, esa complicación. Y como les menciono, esta, la water bottle, no significa que solo agua va a contener, ¿sí? Porque a cada rato la llenamos con otras bebidas, ¿verdad? Puede ser con, um, con el mismo café, ¿sí? Entonces, no, no es como una exclusividad, sino que el nombre es el que simplemente se deberá diferenciar entre bottle water y, y water bottle. Cuando estamos, como les digo, explicando acerca de eso, cuando estamos pidiendo una... Ahí sí ya se arregla de manera diferente y usted dice: I want a bottle of water. Pero mi pregunta es: por ejemplo, cuando yo me quiero referir a una botella vacía, digamos, de soda, solo digo bottle, entonces. Ya. Yeah, just a, a bottle. Yeah, no, y ahí no. puede decir: a three-liter bottle, um, I mean, a, a four-liter bottle, sí, dependiendo como del. El, el, el contenido, o sea, lo que puede contener esa botella, pero no necesariamente vamos a tener que decir a Sprite bottle, sí, a menos como si dependiendo el contexto una vez más, usted necesita de manera específica esa botella, ¿verdad? Si es como que para una presentación, yo necesito una botella de Fanta, yo ahí sí voy a decir I need a Fanta bottle for tomorrow's presentation. Sí, o sea, yo te, voy a, a utilizarlo porque es como que necesito esa específicamente. Pero si no, solo, I, I need a, a big bottle. Sí, ya. Yeah. Um, so, ya. Yeah, es, estos dos son eh, conocidos como identificadores de cierta forma, ya que lo que nos ayudan a hacer es eso, ¿verdad? A poder identificar o describir cosas y eh, dependiendo dónde están ubicadas estos son los cercanos y hay otros dos que son los que utilizamos para hablar de cosas lejanas que sería el caso de that si sí, aquí se lo voy a poner como ejemplo that is and then we have those are estos serían los cuatro ya completos, pero ahorita solamente estamos tratando con los primeros dos, que son los que, los que se nos ofrecen, ¿verdad? Para cosas cercanas. Ya más adelante vamos a aprender acerca del that en those. Entonces, this is, sí, es para algo que está cerca. Ahora, quisiera escuchar sus ejemplos de cosas que ustedes tengan alrededor. Si no tienen nada alrededor, entonces traten de, de buscar algo, sí, recolecten algo que tengan alrededor y también traten de obtener dos de algo. Si tienen dos cosas de algo cerca, traten de tenerlos ahí porque quiero que me los presenten y me digan cómo se llaman esas cosas. Ahí está el reto también, ¿verdad? Si ustedes no saben cómo se dice, aquí estamos para ayudarles. A ver, um, Jorge, ¿do you want to go first? Uh, no, se pudo en mudo. Estaba, estaba sin mudo. <laughs> This is a glass. Oh, great. This, this is a glass. This, there you go. This, this is a glass. Two glasses. Huh? These are two glasses. Two glasses. glasses. Mm -hmm. These are two glasses. Nice. Um, Sergio, I would like to hear you before I give the chance to the other people who are raising their hand. No sé, creo que tienen problemas ahora con el micrófono porque se escucha bien lejos. Oh, so you're having issues? Oh, that's okay. Great. So we are going to have a chance tomorrow. Uh, Ana Yancy, what are the things you have to show for us today? Bored, pink, okay. Um, yellow. Okay. La pink. Okay. Uh, okay, tenemos que mencionar entonces these are two bottles. Sí. Are these are two bottles. Eso es como lo que estamos tratando de hacer. Utilizar el these are. Sí, porque los tengo en la mano. Entonces, these are, these two, are bottles. Two, two bottles. bottles. Two uh -huh. bottles. Ajá. And these, sí, sí. solamente uno. Sí. Solamente uno. And this is the yellow bottle. The yellow uh -huh. And this is the yellow bottle. Great. Ok, nice. Thank you. Um, Jacqueline. Este sería: This is a pencil. Pen, pen. A ah, pen, pencil es lápiz, lápiz, ¿verdad? Exactamente, sí. Y these are two, no sé cómo se dice eso. ¿verdad? Deodorants. Eso alguien lo puso por ahí también, ya que recuerdo y no lo escribí. Deodorants. Ahorita se los voy a, a mandar. Um, siempre se me traba esto. Pero es deodorants. Sí, entonces, dígalo. These are deodorants. These are two. No lo puedo decir. Inténtemos. <laughs> de... Deodorants. 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 Sí. Deodorants. Okay. There you go. These are deodorants, or these are two deodorants. These are two deodorants. Deodorants. Yeah. Okay. Just let's continue with the practice because that always happens, right? That now the words that complicate. Miriam, what are the things you have to show? I have a mouse. I have this a mouse. Uh huh. This mouse. And I have. Uh huh. I have our two belts. Okay. Lástima que ahorita no le puedo ver el video medium porque no sé cuál, um, cuál era el segundo eh, ejemplo. Oh, there we go. Ahora sí. Okay. I have our two belts. Oh, two belts. Okay. Eso sería these are, ¿sí? Como lo estamos presentando, sería these are two belts. These are two belts. I have I have I have are. Our... No, this, I have this. Vamos, no, 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 no olvidemos ahorita del have, ¿sí? porque el have nos va a complicar más ahorita. Lo dijiste es perfecto. Si, si fuese la práctica con have, lo dijiste bien. Si ¿Sí? dijiste I have two belts, tengo dos, dos um, cinturones. Pero ahorita lo que tenemos que practicar más bien es el these are. Entonces suelo decir these estos son. Are ¿sí? two, two these, these are two belts. These are two belts. There you go. Ok. ¿sí? These are two belts and this is a mouse. This is a mouse. 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 Nice. El plural de eso mouse. se dice maíz. Así como en algunos lugares así folclóricos en nuestro país decimos maíz, así se dice. Maíz. Sí. Para hablar de plural en el caso de ratones, sería maíz. Solo para que les quede ahí, ¿verdad, dato. Oh. Alba, what are your examples? This is a ball. This is a ball. Perfect. And these are two pens. These are two pens. Great, great job. Thank you very much. Sheila, you're up. And I oh, sí, sí sí, sí see. Ah, okay. uh, this is two angels. Okay. Adornos, no sé si adornos o solo angel. Um, sure, you can say uh, angels or you can say angels. Ya yeah, or you can say souvenirs, que sería como los um, recorditos, más o menos algo así podría ser. Ok. Um, these are two colors. Ok, so these are two colors. So in the first case, sería: This is an angel, entonces. This is an angel. Si era solamente. This is uno. an angel. Ajá, si es solo uno, no, si dos. son dos. Ah, and entonces and sería: those. These are. Sí. These, these are. are an two. angels. Two, two angels, porque son dos. Ajá, two, entonces, uh, two angels, ajá, okay. sí. Record, Recordemos, eso es una cosa muy importante, que cuando tenemos el R pueden ser muchísimas cosas. Así que también cuando el número es alto y no sabemos cómo contarlo, solo podemos decir, ¿verdad? These are colors. Sí, no, si, si yo no, no, no me acuerdo del número... Puedo, puedo decir así nada más, pero si recuerdo el número, si tengo 50 de algo y yo recuerdo cómo se dice 50, yo puedo decir, these are 50 colors, these are 50 angels, these are 50 hot sauces, en el caso mío que tengo dos chiles aquí cerca. So these are two hot sauces. Actually, I have three, by the way. So I will, I will be, these are three, oh, eh, no se ve, pero bueno, tengo tres. Uh, so these are three hot sauces. Genda, your examples for tonight. This is a uh, color pencil. Um, this is this uh, alcohol yes yeah? um hand sanitizer <laughs> yes <laughs> uh -huh. so it will be uh, el primero era these are see these are, yes, these, are these are color, pencil. color pencils and yes. this is uh, hand sanitizer mm -hmm. En inglés, el problema, en inglés el problema es que no necesariamente se utilizará, verdad, el um, alcohol gel, sino que es más común decir el, el hand sanitizer. O sino también como el ejemplo que nos presentó creo que era Alba hace rato que mencionó lo del Purell, sí, porque en muchas ocasiones se basan más en, en el ejemplo de la marca que lo produce. Ok, me gustaría escuchar ejemplos de parte de um, Juliana. Do you have examples around you to show us? Así lo This is a mouse. Okay, this is a mouse. Um, this is a notebook. Good. This is a notebook. And then this you can show your. Okay, there you go. This is a headphone. Ahí sí se sería these are porque como son uno por uh, cada okay. oreja, sí. Y eso quería llegar yo a un plural. Entonces sería these are headphones. These are, Headphones. Sí, eso siempre se va a utilizar de esa forma. ¿sí? los headphones o los uh, earphones siempre van a ir así, en plural, porque como está uno para cada oreja, eh, a pesar que sean parte de una misma estructura, se utilizan en plural. Pero muy buen trabajo. Thank you very much. Um, okay, Roberto Villalobos, do you have examples around ¿Cómo? you, Roberto? Hey, This is a blue phone. Okay. This is a blue and phone, being very specific. This is first. And there are uh, brown shoes. Okay, it's so, yeah, these. Sí, porque los tienes ahí. Ah. These. These are brown shoes. Brown shoes. Brown shoes. There you go. Perfect job. Okay, Balmore, do you have examples around you, Balmore? This pen. A pen, <laughs> there you go. Uh, these are uh blue stick. Okay, glue sticks. Blue. Yeah, these are glue sticks. Blue. Good. Okay, so this is a pen and these are glue sticks. Um, Let's see now if we can get examples from Miguel Gonzalez. Do you have examples around you, Miguel? Okay. This is colon. Clone. Uh-huh. This is clone. Yeah. 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 Okay. These are two color. Two colognes. There you go. Aplicando ya el ejemplo de ahí, miren si es casasta, se levantó a buscarla, dijo, ya aquí, ya sé cómo la hice hoy. Yeah, so this is cologne, and these are two colognes. See? Yeah, there you go. Good. <laughs> Pretty good job. Uh, Francesca, do you have examples around you, Francesca? Okay, this is a watch. Uh -huh. um, watch. okay, two watches. Okay, two watches. Nice. Yo de hecho estaba pensando, te iba a preguntar porque, ¿cómo se dice lo que tienes tú eh, que estás utilizando ahorita, Francesca? Lo que hace poquito lo tocaste, se lo acomodaste así. Uh -huh. How do you say that in English? I don't know. Okay. Um, a ver si podemos tener el ejemplo que nos presentó al principio. Where did you go? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde está? Es que el nombre se me olvidó. Ok, aquí está. Uh, Jorge, ¿cuál fue su ejemplo para los plurales, Jorge? This is. Para los plurales, plurales. Uh, these, are, these are, these are two, glasses. two glasses. These are two glasses. Ajá, glasses. Sí. Entonces vasos, ¿Verdad? Estos son dos vasos. De esa misma forma se dice lo que Francesca está utilizando, lo que Jorge está utilizando, y me parece que también Judy, ¿ya? Judy, Janira. Uh, he's also wearing glasses. Entonces, los lentes, ¿Sí? Como o, o anteojos, eh, los llamamos glasses también. El por qué es bien fácil y es porque están hechos de vidrio. Ahora, la parte donde viene lo que es eh, complicado es el por qué a los vasos también se les llama clases. Ahí existe una, una diferencia. Verán, cuando estamos hablando de vasos de cartón o vasos de, o sea, de, de papel, pues, o vasos de los otros, de los desechables, los ahí podemos utilizar la palabra cop. ¿sí? Así como se dice taza, también podemos decirlo para ese tipo de vasos. Pero por lo general, aunque no estén hechos de, de, de vidrio, vamos a seguirlos llamando glases. Si son un poquito grandes, de plástico, de aluminio, de vidrio, van a ser glases. Y o sea, esa es una de esas cosas arbitrarias que se hacen a veces en los idiomas, pero que lo único que tenemos que hacer como hablantes de él, ¿verdad? Es acostumbrarnos a eso. Entonces, glases es el plural de vasos y también significa eh, lentes o anteojos y cuando estamos hablando de casos específicos como los que son para sol específicamente decimos sunglasses pero bueno vemos que jorge ya está listo sí jorge ya ya empezó a estirarse ya huele a, a que ya va camino a la cama verdad creo que ya vio la hora so it's nine already that's sad but still um, thank you guys again thank you very much for the participation And we're going to continue tomorrow. Tomorrow we are actually going to talk about the questions. Have a great night. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Bye bye. Goodbye.